¡Pum! Bueno, gente, aquí estoy con otro pequeño chiquito video. No va a ser tan grande este video, como pueden ver en la portada que puse aquí de este video, ¿verdad? Pues primero que nada, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus casas, en sus labores, lo que estén haciendo a la hora que vayan a ver. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? Espero que se encuentren bien. Voy a hablar de algo que pasó hace días. Hace días aquí el buen muchacho que está aquí en la portada, Cristian Quiroga, del canal Dalia Play, me puso un reto. Me puso un reto que hiciera los chucos, la comida, ¿verdad? Y pues vine yo, le cumplí el reto, lo hice, todo bien, ahí está. Ya todos pueden ver los resultados. Tengo ahí a casi 1,000,000 de vistas en ese video. Pues él me di, yo le puse un reto también a él, porque pues él me dijo también, si lo cumplís tenés derecho a ponerme un reto, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Ok, listo. Yo vine, cumplí el reto, le hice el video. Todo bien. Exactamente tiene ya más de una semana de que hice ese video. Vine, pues hice yo el otro video diciéndole el reto también de la clase de comida que él tenía que hacer. Unos chiles rellenos con arroz. Algo fácil, una comida típica de Guatemala. Pero da la casualidad que el buen Quiroga, el buen tío Quiroga, el tío mentiroso Quiroga, no cumplió. No cumplió, no hizo el reto. Ya pasó más de una semana y él no ha hecho nada. No hemos visto ningún video de comida. Yo acá esperando todavía el reto, la comida. Pero no, simplemente no cumplió. O sea, en este video aclaro que Quiroga es un falso. Quiroga es un mentiroso. A Quiroga lo han visto en la Nueva Concepción comiendo con Leo Gutiérrez juntos. No sé qué se traerán ellos dos, ¿verdad? Que se la pasan juntos saliendo de tú a tú para allá. Me mandaron una foto, ahí tengo la foto donde están comiendo. Están comiendo en un lugar donde venden pollo y comida rápida. Ahí los miraron, me mandaron las fotos, pruebas, ¿verdad? No sé qué se traerán esos dos. Bueno, pero ese no es el caso. La cosa es que Quiroga no cumplió el reto. No me cumplió el reto, ya pasó más de una semana. Simplemente él no cumple los retos. Pues como les decía, ¿verdad? Quiroga es un mentiroso que no cumple los retos. Pues yo pensé que era de palabra, pensé que él era de ley, de palabra, pero no. Él vino y me dijo, te reto a hacer unos chucos, a ver qué hay allá. Listo, ¡pum! Se lo cumplí, cumplí el reto. Vengo yo, le hago el video y le digo que qué clase de comida tiene que hacer él. Y no, simplemente no, ya pasó más de una semana. Y Quiroga no cumplió el reto, no lo hizo. Listo. Fichado como un mentiroso, que no cumple los retos. Le voy a dar un plazo de 24 horas. Si en el término de 24 horas Quiroga no sube el video del reto que le pedí, Quiroga va a tener que pagarme 50 quetzales por mentiroso. Se la voy a poner así de fácil. No le voy a cobrar en dólares porque no. Se la voy a cobrar en quetzales. Voy a mandar a alguien a traer esos 50 quetzales y que me grabe. Si Quiroga no me cumple ese video, tiene un plazo de 24 horas, gente. Así que eso era todo lo que les quería yo decir. A ver si Quiroga responde algo de lo que le estoy diciendo acá. Espero que, a ver si tiene el valor de responder, de dar la cara acá en las cámaras y responderme a este video, ¿verdad? Así que